¿Dónde están las ponencias especializadas? Estamos, estamos en un problema. Dale que empieza. Dale. Bienvenido Leo, bienvenido Mariano, damos inicio a la conferencia de prensa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco que estén nuevamente acá y aprovecho esta oportunidad para presentar en nuestra casa, en nuestro club, a Leonardo Madelón agradecérselo acá en persona en las circunstancias que, que toma este desafío así que Leo bienvenido muchas gracias. gracias y aprovecho también la oportunidad para agradecerle profundamente a Chirola Romero por lo que hizo por el club por el momento en que se hizo cargo del club eh, anteponiendo la institución por, por su trayectoria por su idolatría y dejando todo por gimnasia así que estas especiales palabras son para él a quien todos los triperos apreciamos mucho, yo particularmente también, así que quiero aprovechar este momento para agradecérselo a él y para darle la bienvenida a Leo. Así que Leo, bienvenido a casa. Muchas gracias, eh, buenas tardes. Yo eh, totalmente de acuerdo con las palabras del presidente. Eh, saludar a Chirola, hoy me manda un mensaje alentador, muy bueno, yo tengo muy buena relación y hoy las cosas lindas que tiene el club y está disfrutando. Parte de los jugadores eh, la lograron con el proceso de él, que tuvo que hacer un bancar cosas muy difíciles, eh, cierre del libro de pases y sostener a chicos en un momento difícil y lograron todo. Y después, como todo, eh, necesitan los momentos de recambio porque se pueden agotar las personas, así que no mancha nada en su idolatría y en el referente que es en este club. Yo estoy muy... Es, Estoy feliz, estoy muy, muy ocupado y en un momento eh, difícil. Hice un análisis y a veces las personas dicen lo más fácil es decir no, no es el momento, no es el momento. Y a veces decís cuándo es el momento. Y bueno, a veces los momentos están para algunas personas y, y otras no. Y creo que nosotros hoy podemos ser muy, muy importantes para, para la situación actual de gimnasia. Así que es un periodo de 11 partidos donde tenemos que dar pasos cortos y firmes. Presidente, le pido a todos que estemos bien juntitos, a los hinchas, eh, esto tiene que salir bien entre todos, eh, obviamente el jugador dirigiendo, eh, el jugador jugando, perdón, el técnico dirigiendo los dirigentes gobernando y los hinchas alentando. Me parece que esa es la mejor manera de que estemos ordenados y, y todos apuntando al mismo lugar. Así que feliz, es un club hermoso, me encanta, eh, me encanta estar acá, estoy muy, muy contento y ocupado a full con el cuerpo técnico, eh, que están muy mentalizados. Siempre yo le dije que era un club fenomenal, obviamente las instancias son difíciles, pero... Bueno, para eso estamos, así que ojalá que salga todo bien, es el deseo, y vamos desde lo futbolístico a ir viendo paso partido a partido, no, no hacer cálculos extremos y en exceso, simplemente pensar en Vélez, miércoles, 21 horas creo que es, eh, en el bosque todos juntos y dejar el máximo y ojalá que ese máximo nos alcance para, para superar al rival. Buen mediodía Mariano, Leo. Bueno, te quería consultar, Leo. Estamos en vivo en la Cielo, en Cielo Sport, Julián Marbetti. Te quería consultar por. Eh, ya conoces de, de esta situación compleja. ¿Cómo se saca a, al plantel, al equipo de, de esta situación tan complicada de, de tres derrotas consecutivas? ¿Y, ¿Y qué es lo que te motivó para esta vuelta? Porque has declarado que tenías ganas de volver. Eh, en este momento, ¿qué es lo que te motivó para venir? No, te, te motiva el club. Es un club hermoso, es un club histórico de fútbol y está ahora en un momento. Difícil desde la puntuación. Es más, no es el promedio el que lo acosa. Es algo momentáneo que le vino de golpe y con el nuevo cambio de reglamento quedó ahí agobiado en el último puesto. Eh, dije, bueno, es el, un fin de semana negro, fue para nosotros, porque fuimos los únicos que perdimos de todos los que sumábamos. Y digo, bueno, capaz que tuvo que pasar por algo y. A partir de ahora es mirar la subida y no mirar que estoy dentro de un pozo. Entonces, es tan lindo el fútbol que nadie tiene la verdad. Entonces, si nadie la tiene, vamos a tratar de buscarla y tener razón nosotros el miércoles. Hacer un... Hablé con los jugadores, los noté muy bien entrenados, ellos están bien y están dolidos. Obviamente hay que aprender a sumar, las rachas se cortan. Porque si no vos empezás hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar, y perder, hay que ganar, hay que ganar y perdés. Hay que cortarlas, ¿eh? si no se puede ganar, no hay que perder. Y después si se puede ganar, mejor, ¿no? Esa es la idea. Pero nada, no, no hay recetas mágicas. Simplemente el buen día a veces de otra persona genera otras expectativas, por ahí otra, otra motivación. El día que me vaya yo algún día vendrá otro y también hará lo mismo. Entonces. Eh, creo que hay capacidad de jugadores el cuerpo técnico está capacitado la dirigencia obviamente a full lo de eso se descarta están todos muy bien bueno no 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 hay que dramatizar sí estar todo el tiempo encima y vivir al 100 todo este tiempo para el bien de gimnasia tenemos un lugar hermoso la verdad que yo desde que me fui no había venido, hace muchísimo, y sin embargo hoy me encontré con algo que me hubiese gustado verlo antes y lo bueno lo puedo disfrutar ahora, este campus, la cancha, el predio, la casona, eh, todas cosas que te traen lindos recuerdos. Pero como no hay que vivir del pasado, hay que pensar rápido en poner el mejor equipo eh, la semana que viene. Yo estoy bien. En el recorrido de, de la vida uno va aprendiendo, de los momentos que ustedes me conocieron. Fui mejorando, uno tiene que ir progresando y creciendo día a día, los clubes, los golpes, a veces son buenos, a veces no salen bien, pero puertas abiertas siempre donde estuve, así que quiere decir que la parte de los valores humanos son muy, muy importantes. Así que hacer un proceso de, de sinergia, de juntar todas las energías y orientarlas al mismo lugar, eso es lo que necesitamos rápido y creo que ojalá no se hayan equivocado Mariano y hayan elegido lo que necesitaban en este momento con todas las ganas y muy feliz bueno ahora recibo preguntas las hago más cortitas las respuestas Leo con qué plantel te encontraste es un equipo este que, que ha tenido problemas estructurales le han convertido muchos goles has evaluado el módulo con el que vas a jugar un 4-4-2 podés jugar con línea de cinco defensores ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu primera impresión de lo que tenés? No, nosotros, eh, sí, yo en mi intimidad queda esto. Y del cuerpo técnico, todavía no hablamos con los jugadores. La predisposición es buena, están muy bien. Eh, algo hay que cambiar, porque algo tendremos que cambiar. Puede ser jugador. Si hay que cambiar algo de sistema, no, puede ser. No sé, estaban, no estaban mal, a lo mejor necesitaban otro buen día diferente y. Y bueno, esa es la idea. Este yo tengo en mi eh, estructuras tácticas. Eh, 4-4-2, yo no lo usé casi nunca este último semestre que estuve en Santiago del Estero. Jugamos con 4-2-3-1, a veces con línea de cinco varios partidos, sobre, a veces los visitantes sobre todo. Entonces tenemos que adaptarnos, hablé con los jugadores, que hay que adaptarse a, a todos. Si te va bien este partido, capaz que el otro hay que cambiar algo. Y así fui yo también aprendiendo y mejorando. Todos nos vamos a ir mejorando y sin misterios. Así que entrenar, estar bien físicamente, ponerse bien de la cabeza y hacer un, elegir bien los jugadores para el miércoles a la noche. Creo que es la mejor receta. Sencillo, no hay nada raro, el fútbol es simple y a veces el fútbol es difícil porque lo queremos hacer difícil. El fútbol es simple. No es ni fácil ni sencillo, es simple. Entonces, busquemos todo lo más sencillo y entre todos hacer el gol y entre todos cuidarlo en el otro arco. Leonardo, eh, acá, Germán de esta Radio Provincia. Eh, el, 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 el proyecto, la idea de la dirigencia en su momento, cuando asumió en diciembre pasado, era eh, apostar a Chirula Romero con, con un plantel de juveniles y, bueno, los resultados no, no acompañaron. Dentro de tu idea, ¿cabe la posibilidad de que se pueda mantener parte de ese proyecto? Digo, porque jugar por, por evitar el descenso es difícil con solamente juveniles. No, no, totalmente se, se puede hacer. No es que salió mal, cuidado. Salió en la última parte con ese cambio de reglamento, queda comprometido gimnasia, porque si no, en promedio no estaría tan comprometido. Entonces, y pudo vender para sanear las arcas del club, por lo que tengo entendido, para tener oxígeno. ¿no? Entonces yo no creo que salió mal y sí, cómo no, vamos. A ir? Hoy la solución somos un club de la Argentina, del, del país campeón del mundo, donde está el mejor jugador del mundo. Acá hoy pegan tres tiros en los palos y te llevan los jugadores al exterior. Y lo más importante para estos clubes no hay alternativa que nutrirse de jugadores propios. O sea que, que dentro de tu proyecto futbolístico pueden amalgamar juveniles con, con bien, jugadores bien, de experiencia. Bien. Ahora te entendí la pregunta mejor. Ahora estamos en una situación donde no importa si vendes o compras o tiene que jugar tres pibes para atrás. Ahora estamos en una de situación donde buscas lo mejor para salir rápido, y rápido de una situación difícil, pero el proyecto no se va a dejar de lado nunca. Por el contrario, a mí, me, a mí me pasó también en otro club, en Santa Fe, estuve mucho tiempo en una situación también difícil y después se fue capitalizando todo. Y primero eh, se castigaba y después resulta que terminó vendiendo jugadores la institución y, y bueno, se fue potenciando. No tiene nada que ver, pero tiene que ver. Quiere decir que el resultado en el fútbol es importantísimo. Nosotros hoy necesitamos el resultado. Después, con el resultado, el rendimiento bueno, el cómo es, el, lo, los resultados buenos y después vender. Hoy tenemos que pensar que los mejores para mí son todos los jugadores que están. No hay libro de pases, no hay pretemporada. Hoy yo tengo que me encontré y le expliqué todo esto a los jugadores. Son todos iguales, sirven todos. Y a la gente que entienda eso, porque es la manera de salir. No hay otra alternativa. Leo, Mariano Crespo, de Radio de la Universidad, acá a, a tu derecha. ¿Cómo andas? En su momento viniste con Mariano Lizanti, con Fabián García, con el Pirata Zorro Nomás. Hoy te encuentras con un cuerpo técnico, ya algunos venís trabajando. Lo sumas a TT. ¿Qué nos puedes contar de, de todo tu equipo de trabajo? Sí, muy bien. Yo tengo a Fede Mosiuski de ayudante y. Va a venir con Tete, que ahora les voy a contar, con Tete González, que eso es muy bueno. Eh, el profe es Augusto, mi hijo, y el otro profe, Hugo Díaz. El entrenador de arquero, Cristian Dottori, el Pulpa, le decimos. Este, bueno, nos llevamos muy bien, la verdad. Eh, Mariano mandó muchos saludos siempre a toda la gente, Lizanti, este el Pirata, bueno, obviamente tuvieron un proceso. Fabián, Fabián es el que. Más recuerda esto porque padecimos cosas durísimas, nos, nos, nos vaciamos acá, nos vaciamos por momentos en el sentido anímico, en, en la psiquis, eh, fue una carga psicofísica tremenda, que es la que hay que tener otra vez. Así que bueno, tengo gente rejuvenecida, jóvenes, que me ayudan al día a día, el diálogo con los pibes, eh, eso es muy bueno porque te hace sentir también bien. Yo estoy muy bien, muy ayornado a yorno, o sea, a día en todo lo que pasa en el fútbol me gusta me gusta saber de, de todo de todos los clubes el fisture, los rivales con quién juegan hoy nosotros estamos ahí abajo pero por ahí ganas y, y asustas a varios y, y bueno esa es la idea así que de TT quería como se fue uno de mis asistentes a España tiene una oferta y ni bien me nombraron la opción de TT, fue en ese proceso muy importante, es un referente bueno, es una persona que puede venir muy bien, son dos ojos que a mí me tienen que ayudar mucho. Y yo es amigo de, también de los, los, la gente que se fue eh, para gimnasia, me parece que es una noticia muy buena. Para mí también, eso lo voy a, lo voy a intentar y hace mucho no nos veíamos, pero ya viste cuando conoces a alguien. Viste que en la vida a veces hablas con personas cinco años y no sabes quién es. Y a veces hablas con personas un minuto y ya los conoces para toda la vida. Ojalá por lo que hablé y que este sea el caso de él. Bueno, Leo, buen día. Eh, siempre nos decías que tu mejor amigo era la paciencia. La seguís teniendo a la paciencia como amiga. Y después, ¿qué opinas hoy del arbitraje con toda esta incursión del bar? Que hay polémicas más que nunca. No, de, la paciencia es, lo, es la fuerza, viste. No, una cosa es ser paciente. Viste cuando dicen es un equipo paciente, es un equipo paciente, es un equipo manso, tranquilo. Pero paciencia tiene un animal en la selva para, para devorar a otro, un ejemplo, ¿me entendés? Entonces. Eh, está, eh, la fuerza está en la calma, nosotros tenemos que estar calmos, pero eso nos va a dar mucha fuerza para tomar buenas decisiones. Y paciencia la tengo que tener porque si la ansiedad es alguien que me va a hacer tomar equi eh, decisiones equivocadas, puedo contestar mal con un árbitro, puedo reaccionar con la gente si estoy ansioso y nervioso, eh, puedo dar una orden mala o una charla mala. Y si yo tengo paciencia y confío en todas mis posibilidades, y los jugadores confiamos, seguramente a los jugadores yo les digo que una buena, estando con paciencia uno toma las mejores decisiones, no se va a pelear ni insultar con un hincha, va a ser la pelota detenida que tenía que hacer, porque confía en todas las posibilidades y el trabajo que hizo. Así que yo, paciencia creo que es una palabra muy buena porque es la... Es la mano esta la que nos va a dar, el, nuestro amigo va a ser. Esa es la idea. Después, no hay que, en el fútbol no tengo que prometer tanto ni hablar mucho porque después quedas preso de palabras que no pudiste hacer cosas. Entonces yo necesito hablar poco, defenderme con el equipo en la cancha, con la actitud del equipo en la cancha y, y los resultados. No tengo otra herramienta. Lo demás. Este, puedo estar hablando 40 minutos y no caer en un pozo todo lo que diga. Así que me parece que es el resultado, es lo que necesitamos, vamos a rumbo a eso y nada, que agradecer otra vez a la gente que confió en el cuerpo técnico. Eh, ojalá que no se hayan equivocado y que tengan hayan tenido mucha razón, Mariano, a todos los chicos que estuve el otro día charlando eh, y que salga bien, ese es el deseo. Estoy bien, estoy con mucha confianza, modo positivo a full. Le pido a todos que sea, es gratis, no cobran para estar en positivo y creer que se puede, así que yo creo que podemos salir adelante y bueno, despacito, paso a paso. Leo, buen día, bienvenido otra vez. Eh, bueno, conoces muy bien el club, lo dijiste a lo largo de toda la charla. Sí. Eh, y también a varios de los futbolistas de Blasis, Patacastro, Soldano. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo los viste en el primer encuentro? Bien, muy bien. Yo, la verdad, que los noté bien. Yo a Soldano lo tuve en tres años prácticamente en Santa Fe. De ahí él se va a Boca, a Grecia, perdón, a Boca rendimientos buenos, malos, no importa, es un divino, es un profesional que juega, es de equipo y nosotros eh, creo que le podemos dar, eh, lo vamos a utilizar en algún momento o en todo momento, yo lo conozco bien, qué es lo que a él le gusta, eso para él puede ser una ventaja. A Pablito de Blasi si lo tuve acordaba que había estado en un hack a final en una parte en la foto y, y lo obtuve lo pude no lo pudimos usar mucho por esas necesidades que tiene que teníamos y el pata debutó con nosotros que le dije que tuve mucho coraje para para hacerlo debutar pero bueno estuvo un pibe de 19 años en esas instancias eh, no me acuerdo qué edad tenía 19 eh, en una instancia difícil y parecía un hombre entonces él Rescatando experiencia por otras partes y está bien. La verdad que lo noté, hablé y está para sumar de adentro. Y si le toca esperar, también sé que son gente muy, muy bien. Hay chicos que son del club, viste. Eso está bueno, es pertenencia porque saben que, que tiene que salir bien la cosa. No, no es que, bueno, estamos acá y vemos, saben que hay que hacer todo bien para que salga bien. Y es solamente trabajar mucho, que es entrenar mucho, mirar mucho los rivales y tratar de jugar, correr más que los rivales, jugar mejor que los rivales y hacer más goles que los rivales. Solo esas tres cosas eh, es lo que tenemos que hacer. Leo, acá, Bautista Melin, para, para el diario hoy. Eh, ahí hablabas de tu pasado acá en Gimnasia, de estos jugadores que han pasado. Se viene el primer partido local exactamente en una semana, ¿qué esperás de ese regreso a, al Bosque justamente en este partido tan importante? Oh, yo espero lo mejor, es un, es un club de gente muy noble, de historia noble, de mucha pertenencia, y está en esa... yo sé que están esperando revertirlo, bueno, ahora nos toca a nosotros, sé que va a ser lindo, no tengo duda, ¿eh? tenemos que... Esa, esa energía de afuera hacia adentro, la vamos a necesitar, buena, de afuera hacia adentro. A veces el equipo levanta a la gente, que esa es la idea. ¿eh? A veces los equipos, me ha tocado en algunos clubes, levantan a la gente porque ve la gente. Y hay veces que vamos a necesitar que cuando no estemos bien en algún momento, esa, eh, los nuestros, eh, los hinchas que yo sé que no, no fallan, nos van a levantar cuando haya flaqueemos en algún momento. Ojalá que no flaqueemos nunca, pero si hay algún momento... Eh, es el ida y vuelta que nosotros tenemos que tener con la gente. Pero juegan los jugadores, no nos tenemos que desconcentrar. Nosotros ordenar bien, eh, hacer lectura de, de los rivales, dar confianza, que se sientan seguros, que están respaldados. El cuerpo técnico los va a respaldar. Así que tienen que dedicarse a jugar y, y que salga bien. Esa es la idea. Mariano Leo, buen mediodía. No sé si recordás, Leo, en tu primera conferencia de prensa. Eh, bueno, cuando tuviste tu primer paso por el club, habías dicho que eras una persona, una palabra que no se puede decir, con bastante suerte, y sí. que el hincha eh, confíe porque iba a salir adelante. Hoy, nuevamente en el club, con más experiencia, ¿qué mensaje le dejas a los hinchas en una situación capaz no similar, porque vos recién explicabas los motivos, pero sí eh, complicada y que los hinchas eh, están preocupados? Otra, otra gente, otros jugadores, otro escenario. Otro fútbol, otros reglamentos, otro arbitraje, como me preguntaron, que creo que no, no pude responder esa pregunta, ahora te digo, eh, cambió todo, así que yo me acomodé rápido. El hincha ya sabe que si tengo que dejar el corazón arriba de la mesa y en la cancha lo voy a dejar, ellos lo saben, no se lo tengo que decir yo. Y los jugadores vamos a hacer lo mismo. Así que. Eh, hay que pagar, tenemos que pagar cuenta y bueno, yo soy pagador, tenemos que pagar, estamos en deuda con, con los resultados y hay que ponerse de pie rápido. Así que no no, no preocuparse tampoco en exceso, ni esto eh, acá no, no, no es nada grave, simplemente es un tema de partidos, de fútbol, es fútbol y hay que tratar de sumar, esa es la realidad. Del arbitraje, eh, hoy están, es un país, del mundo está bajo sospecha. Y la Argentina está todo sobre, bajo sospecha. Creo que Osvaldo me preguntaba esa pregunta. Sí. Eh, los árbitros, para mí, los arbitrajes son buenos. Y también como hay buenos jugadores y jugadores regulares y jugadores que no están bien, hay árbitros muy buenos, hay árbitros que se pueden equivocar más y hay otros que se pueden equivocar más. Pero no tenemos que ver fantasmas ni cosas raras. Eh, en el recorrido de la vida yo me di cuenta que lo que poco que gané, lo ganamos con, con, por derecha y como corresponde, y alguna vez si me, salimos beneficiados con los arbitrajes, y otras veces, si me tocó perder algo, tampoco he hecho la culpa a los arbitrajes. ¿eh? Podés salir perjudicado, y si no te empezás a mirar fantasmas y dejas de creer en tus posibilidades, ahí estás complicado. Leo, ¿cómo estás? Eh, acá atrás, Vicente Jalil, para el editor Platense. Te quería consultar si, teniendo en cuenta esto que mencionabas, de que hoy el reglamento es distinto, de que se juega, hay descensos por tabla anual y vos viviendo esto en el primer semestre, si se vive el día a día diferente a cuando, a cuando se jugaba por promedios o vos lo sentís de la misma manera. Y para Mariano, consultarle también si, bueno, también teniendo esta, en cuenta esta situación del descenso por puntos. Si en algún momento se imaginaron que, que podían estar en esta situación o que, o que los agarró por imprevisto, pero que igual creen que, que el camino que iniciaron es el camino correcto. Muchas gracias. Dale. Eh, bueno, me parece que hay que hacer lectura de los contextos. Nosotros ganamos una elección en noviembre del año pasado y en diciembre asumimos con seis inhibiciones, con otra inhibición más, una séptima que había que pagar. O sea, ahí hice el agradecimiento mío a Chirola porque fue ofrecerle un cargo. Eh, teniendo presente que no va a tener incorporaciones y que va a tener que afrontar un torneo de 28 fechas con juveniles y parte de lo previsto era esto que está pasando, obviamente que no, no se hace una lectura ni se hace el balance ahora, para eso vamos a empezar, el, vamos a pensar en el final de temporada, y haremos el balance correspondiente, pero sabíamos que dentro de los altibajos que puede tener un equipo con juveniles, esto se podía dar. Como decía Leo recién, es resultado a resultado, partido a partido, ganando uno metes a muchos más y eso es lo que nos pasó a nosotros, hace un mes atrás no teníamos en vista esto y bueno, es lo que hay que analizar y hay que trabajar sobre la realidad, no sobre lo que pasó ni sobre lo que pensamos que puede venir. Esto es partido a partido y por eso pedimos y sabemos que vamos a estar todos unidos, todos juntos en esto que nos toca dar, cuerpo técnico, comisión directiva, jugadores y socios e hinchas. Y eso es lo que pedimos y eso es lo que va a pasar. una parte paralelo, ¿no? También. Ah, ¿cu ¿cu ¿cuál decime. Siempre, sí, todo es diferente. Ahora yo tengo una pregunta, ¿qué pasa si ganamos? Y por ahí pasás a tres rivales, que con un promedio, para pasar a rivales, te puede costar un mes de partidos ganados. Y acá a lo mejor ganas dos partidos y ya decís, bueno. Pasamos a cinco equipos, Esa, esas son las diferencias que hay. Pero después el contexto, el trabajo, el entrenamiento, la pasión y la vocación que yo tengo y mi gente, y los cuerpos técnicos todos tienen, es entrenar, armar el mejor equipo para ganarle al rival que viene. No, no, eso no se modifica nunca. Esa es mi, mi visión. Última pregunta. Sí. Sí, buenas tardes. Eh, Leo. Eh, Andrés Pagani de Lobo TV. Hemos pasado muchas cosas juntos. Eh, pasó mucho tiempo. Yo quiero que me digas si vamos a pasar algo parecido a lo que pasamos, porque tengo que hablar con mi cardiólogo. No, no son respuestas que no, no las podés dar, porque es lo que estuve diciendo recién. Yo vengo a trabajar para el, el, el primer partido con Vélez. Vélez hoy le viene de ganarle a River, un equipo que hasta hace 15 días era un equipo parecido imbatible, y Vélez le ganó muy bien. Y bueno, nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar a, a todos esos equipos, y después es Huracán, y después es Central, y después es Clásico, y después River. y Pero para eso estamos en el fútbol, la gente del fútbol, y. No, no. Bueno, ojalá que el sufrimiento no sea tanto, pero valió la pena, ¿no? Esa vez. Tremendo. Bueno, nada, no se mira más para atrás, hay que mirar para adelante. ¿eh? Vamos, Lobo, a todos los hinchas, positivo, que se puede, cuando se puede hay que intentarlo. Nada más, buenas tardes. Gracias. Gracias.